Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, desde sus hogares, acompañemos a Jesús en su Vía Crucis, en su camino de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, yo me arrepiento de corazón de todos los pecados que he cometido, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que me perdonarás mis culpas y me llevarás a la vida eterna, porque eres bueno. Señor mío Jesucristo, que nos invitas a tomar la cruz y seguirte, caminando tú delante para darnos ejemplo. Danos tu luz y tu gracia al meditar en este Vía Crucis, meditar tus pasos para saber y querer seguirte. Madre dolorosa, inspíranos los sentimientos de amor con que acompañaste en este camino de amargura a tu divino Hijo. Amén. Primera estación. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús, en esta primera estación, es condenado a muerte. Pilato mandó sacar a Jesús y dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos le gritaban: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dice: ¿pero cómo he de crucificar a vuestro rey? Respondieron los príncipes de los sacerdotes: nosotros no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que fuera crucificado. Meditemos, queridos hermanos, cómo en esta primera estación Jesús es condenado a muerte. Jesús acepta la sentencia de muerte. Hoy Cristo vive, otra vez condenado a muerte y crucificado, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos enfermitos. Toda vez que pensamos mal, que hablamos sin reflexionar, cuando condenamos injustamente o actuamos sin amor, y el Evangelio nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Señor, que al recordar la condena injusta que tú sufriste, nos cuidemos de no condenar a los demás. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación, Jesús
con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Los judíos tomaron a Jesús y cargándole la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Meditemos en esta segunda estación cómo la cruz es colocada sobre los hombros de Jesús y Él debe llevarla hasta el Calvario. A pesar de su extrema debilidad, Jesús la recibe. También nosotros recibimos todos los días una cruz que debemos llevar. Y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día. Trabajo, sufrimiento, nerviosismos, enfermedades, penas morales. Y el Evangelio nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Señor, concédenos saber aceptar con amor nuestras cruces de cada día para hacernos dignos de ti. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté la cara ni de los ultrajes ni de las salivas que me echaban. Meditemos, hermanos, en esta tercera estación, cómo Jesús cae. Muchos brazos se extienden hacia Él, pero ninguno para ayudarlo. Son manos de hierro, manos pesadas, prontas a golpear. Muchas veces a lo largo de nuestro camino nos encontramos con personas que sufren. Están desalentadas, abatidas por la pobreza y otros sufren enfermedad, injusticia. ¿Qué haremos nosotros para levantar al Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o se encuentran solos? Señor, todo aquel que camina cae. Que sepamos levantarnos y ayudemos a los demás a seguir caminando. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdono, Dios mío, perdone indulgencia, perdone clemencia, perdone perdono, Dios mío, perdone indulgencia, perdone clemencia, perdone piedad. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Una espada atravesará tu corazón. Meditemos en esta cuarta estación, queridos hermanos, cómo Jesús encuentra a su madre en el camino. Él sangra y ella tiene el espíritu traspasado por el dolor. Es un encuentro de corazones unidos en la misma causa. El hombre constantemente se interroga sobre el sentido del dolor, de su validez en la vida humana. El dolor es condición esencial de vida. El crecimiento de la persona provoca a cada momento rupturas dolorosas que son tan indispensables para desarrollarse. Posiblemente muy cerca de nosotros, entre los amigos, en nuestras mismas casas, tal vez alguien necesita de nuestro sacrificio como testimonio de amor solidario. Señor, que nosotros seamos para quienes nos rodean una presencia de paz y un estímulo que aliente a seguir caminando. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mil veces me pesa de haber obstinado tu pecho. Perdone indulgencia, perdone clemencia, perdone.
quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Cuando llevaban a Jesús al Calvario, detuvieron a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para llevarla detrás de Jesús. Meditemos en esta quinta estación cómo Simón tomó sobre sus hombros la cruz para ayudar al Salvador en la obra de la redención. Al ayudar a nuestros hermanos, también colaboramos en la obra de la redención. Cuando prestamos ayuda al prójimo en sus penas y apuros, es a Jesús a quien ayudamos a llevar su cruz. En la familia, en la comunidad, en la colonia, somos capaces de regalar un poco de nuestro tiempo y de amor. El Evangelio nos dice: traten a los hombres como quieran que ellos los traten a ustedes. Señor, que sepamos donar un poco de nuestro tiempo y de nuestro amor a aquellos que lo necesitan. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Muchos se horrorizaban al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Meditemos en esta sexta estación cómo Jesús está sangrando. Una mujer de entre el pueblo se acerca y limpia su rostro. Es una mujer valiente que afronta la situación cueste lo que cueste. Hoy el hombre no quiere sencillamente comprometerse con los valores más comunes de la vida humana. Y así permitimos que el mal prospere y que la injusticia triunfe. El pecado se cierne sobre el mundo y no tenemos el valor de afrontar cristianamente la situación. Señor, ayúdanos a ser como la Verónica, cristianos valerosos para solidarizarnos con los que lloran y sufren. Señor, pequé, ten misericordia de mí.
pecamos y nos Señor, pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burlas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Todos los que llevaba, nuestros dolores, los que le pesaban. Ha sido traspasado por nuestros pecados, deshecho por nuestras iniquidades. Meditemos en esta séptima estación. Como Jesús cayó, todos los que caminamos podemos caer. Nosotros también caemos por causa de nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por no saber resistir. Pero después de alguna falla, si alguien nos da una mano, podemos volver a levantarnos. Tenemos esa actitud de bondad y de amor frente al que ha fallado o se encuentra desesperado por su situación. Señor, que no nos desalentemos frente a los fracasos o debilidades, sino que sepamos levantarnos y sigamos caminando. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por mí en el tormento, tu sangre vertiste, y prenda me diste de amor. Perdono, Dios mío, perdone.
octava estación, Jesús consuela a las piadosas mujeres. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Seguían a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Meditemos en esta octava estación cómo Jesús no pide compasión por él. De nada sirve lamentarse por los sufrimientos de los demás si no hacemos por ellos algo concreto. Cristo no se sometió a los sufrimientos para aparentar o pedir compasión. Cristo aceptó el dolor para enseñarnos que por la cruz y el dolor se llega a la resurrección. Frente al dolor, lo importante es aceptarlo y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Cristo, frente a la viuda de Naim, hizo algo concreto, devolviéndole la vida a su hijo. Señor, que nosotros sepamos asumir una actitud de fe, de amor y esperanza frente a nuestro sufrimiento y al de los demás. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Meditemos en esta novena estación cómo, pensando en Cristo maltratado, nos afligimos. Pero escenas semejantes ocurren todos los días. ¿Cuántas veces permanecemos indiferentes frente al sufrimiento de otros que están a nuestro lado y nos escabullimos por temor a comprometernos? ¿Y cuántas otras veces no habremos sido nosotros mismos causa de caída y de otras personas? Recordemos, por lo que hacemos al hermano, si lo estamos haciendo, se lo estamos haciendo a Jesús.
Señor, que no seamos causa de tropiezo para los demás, sino una mano amiga que alivie y levante. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Convertid vuestra vida, volved a nuestro Dios, y vuelva yo a vosotros, esto dice el Señor. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor, vuelve. Haciendo bien por mal, y el Padre nuestras deudas nos podrá perdonar. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Llegados al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, habiéndolo gustado, no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suerte. Meditemos en esta décima estación cómo Jesús termina de recorrer el camino que lo conduce hasta el lugar de su martirio final. Al llegar es despojado de sus vestiduras ante la mirada angustiada e impotente de su madre. Jesús calla, no se queja ni se altera. Ha aceptado todo esto por amor. Nosotros, en cambio, aceptamos el dolor solamente con los labios, porque cuando llega nos asustamos y ponemos el grito en el cielo. Señor, cuando el dolor nos toque y nos despoje de nuestro egoísmo y orgullo, que sepamos llenarnos de tu amor y de tu gracia. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dime, pueblo mío, ¿qué te hice yo? ¿En qué te he ofendido? Matas a tu Dios. Sube, Nazareno, sube, pues.
callada que a la muerte va. Muere porque quiere al hombre salvar. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ha llegado el momento más doloroso de Cristo, ser clavado en la cruz. A pesar de todo el odio y el desprecio, Jesús encuentra palabras de perdón para los responsables de su muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para hacer más palpable su perdón y amor, nos deja a su madre, para que ella nos guíe hacia Dios. Cristo perdona, disculpa y dona lo mejor que tiene, su madre. El que ama de verdad sabe perdonar, disculpar. Cristo perdonó porque amó. Ese es nuestro camino si nos consideramos hijos de Dios y nos consideramos cristianos. Señor, que tengamos el valor de saber perdonar siempre y a todos. Señor, pequé. Amamos si nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las tres horas de tu agonía,
12ª estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, con fuerte voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Meditemos en esta 12ª estación cómo Jesús termina su misión. Muere en la cruz para salvarnos de la muerte eterna merecida por el pecado. Ahora la muerte y el dolor se hacen llevaderos porque Cristo los venció. Después de la cruz llega la gloria. El dolor de Cristo nos redime, nos hace más humanos y nos lleva a comprender mejor el misterio de Dios. Señor, concédenos la devoción a la Santa Misa, ya que en ella se renueva la muerte de Jesús. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén de Jesús mío, oh, cuando te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí. Amén de Jesús mío, oh, cuando te ofendí, perdona mi extravío. Décima tercera estación, Jesús en los brazos de la Santísima Virgen María. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Un hombre llamado José, el cual era del consejo, hombre bueno y justo, de Arimatea, ciudad judía, quien esperaba también el reino de Dios, que no había estado de acuerdo en la resolución de ellos, en sus actos, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó y lo amortajó en una sábana. Meditemos en esta 13ª estación cómo Jesús es descolgado de la cruz. María recibe en sus brazos a Jesús. María sufre por la muerte de su hijo, y por otra parte se alegra
porque la muerte de su Hijo da vida a la nueva humanidad, a la humanidad redimida. El Hijo inocente muere para darnos vida y para salvarnos. María acepta el dolor de recibir muerto a su Hijo, y en su Hijo nace. Por quienes amamos, nos lleve a comprender y amar a aquellos que están lejos de nosotros. Señor Peque, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Triste, confusa y trémula, mi alma herida de amor. Con vena la más íntima, implora tu perdón. Triunfaste, Rey pacífico, tu gracia es tu victoria. Tuyo es el triunfo y gloria, tuyo es mi eterno amor. Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí. Cedros del Líbano, mares, ríos, llorad. Llorad, rocas del Gólgota, que va Dios a expirar. Llora, pecador pérfido, y llora sin consuelo, que osaste al Dios del cielo la mano levantar. Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí. Décima cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró. Meditemos en esta última estación, hermanos, cómo Jesús no tuvo ni siquiera un sepulcro donde descansar. Necesitó de sus amigos para que le prestaran una tumba. Allí fue enterrado, esperando la gloriosa resurrección, el final de todo camino doloroso. Pero Jesús, como lo había prometido, no se queda en la tumba fría, resucita glorioso, dando así un sentido de esperanza a toda muerte. Como Jesús, no estamos condenados a permanecer muertos, sino a vivir para siempre, porque Cristo resucitó y nosotros un día también resucitaremos con Él. Señor, que no tengamos miedo de morir, porque la muerte es un paso a la vida, que eres tú.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, hemos llegado al final de este camino doloroso que tú recorriste. Ahora levantamos nuestra vista y te vemos suspendido en la cruz, con las manos y los pies traspasados por los clavos y con la cabeza coronada de espinas. Sabemos, Señor Jesús, que tu sufrimiento es el fruto de tu infinito amor por nosotros. Tú agonizas y mueres por nosotros. Haz que también nosotros te amemos mucho, para que vivamos fielmente tu pasión y muerte, y jamás nos separemos de ti por el pecado. Te lo pedimos por los dolores de tu madre, la Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No teman, sé que buscan al crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vayan a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado. Encomendémonos a la Virgen Nuestra Señora de los Dolores. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así, hermanos, hemos terminado nuestro Vía Crucis y enseguida seguirán nuestros oficios propios del Viernes Santo, para celebrar la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Thank you.
Oremos. Oremos. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya que es tu iglesia, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prospera, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro, ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y con toda justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verán a sus descendientes, prolongarán sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verán la luz y se saciarán. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar huyen de mí.
Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte. El Señor está en sus corazones y en sus labios, para que anuncien dignamente su Evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas,
como un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo:
con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús
que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, en un momento de silencio, meditamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que los quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno, luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido de noche a verlo, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Viernes Santo, queridos hermanos, la palabra de Dios y la liturgia de la Iglesia nos invitan a reflexionar en el crucificado. Ese Jesús, a quien el domingo pasado la multitud aclamaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora la multitud grita: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y la liturgia de la Iglesia nos presenta el misterio de la pasión, de la cruz, del sufrimiento de Cristo, para que lo meditemos. He aquí mi siervo, dice el profeta, de quien muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, porque no tenía ya aspecto de hombre. Muchos pueblos se llenaron de asombro. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía ya gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado, rechazado por los hombres. Ese es el varón de dolores,
el siervo sufriente a quien hoy celebramos en su pasión, en su muerte, en su sufrimiento, en su cruz. Pero él estaba habituado al sufrimiento. Él soportó nuestros sufrimientos. Él aguantó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Y todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Pero el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Ese es el siervo de Yahvé. Ese es el siervo sufriente a quien hoy decía la iglesia nos pide que meditemos. Una muy antigua tradición litúrgica habla de que el viernes, en señal de luto, en señal de duelo por la muerte de Cristo, no hay celebración de la Santa Misa, porque la misa, la Eucaristía, es la gran fiesta de Cristo y de su Iglesia. Por eso, en señal de luto, hoy celebramos el Vía Crucis, acompañamos a Jesús en su camino de la cruz y celebramos la liturgia propia del Viernes Santo. Una liturgia de oraciones, lecturas, cánticos, alabanzas. Una celebración que tiene tres momentos. Esta primera parte de oraciones, cánticos, alabanzas. La segunda parte, que es la adoración de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Cantaremos en un momento. Y la tercera parte es la comunión. Porque aunque no hay celebración de la Eucaristía, no hay celebración de la Santa Misa, el pan consagrado, el Jueves Santo por la noche, que como ayer explicábamos es parte ya del Viernes Santo y que se reservó en el sagrario, en el tabernáculo, es para que los fieles hoy también puedan comulgar. Y así con estos tres momentos de nuestra celebración. Decía, la primera parte, que es una celebración de alabanzas, cánticos, lecturas, oraciones. La segunda parte, que es la adoración de la cruz. Y la tercera parte, que es la comunión, celebramos estos misterios de la pasión, de la muerte, de la cruz, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos unimos a tantos y tantos hermanos nuestros, enfermitos, algunos graves, por todo lo que estamos viviendo, que están uniendo su sufrimiento y su dolor a la cruz de Cristo, porque quien ilumina nuestra tiniebla, nuestra oscuridad, es la cruz de Cristo. Contemplemos, pues, este misterio de la cruz de Cristo. Adoremos este misterio de la cruz de Cristo. Y así, el día de mañana, por la noche, para amanecer domingo, primer día de la semana hebraica, después del Shabbat, celebremos a este mismo Jesús, glorioso, resucitado, transfigurado, vivo, presente en medio de su iglesia, que guía, gobierna y santifica a su iglesia. Vamos, pues, a continuar participando en nuestra celebración. Nos ponemos de pie y ahora hacemos nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones,
conserva la obra de tu amor, para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja, para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Víctor, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos según nuestra vocación podamos servirte con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados. Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño bajo un solo pastor. Dios todopoderoso y eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y conceda al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también
por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor eterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso, en cuyas manos está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra celebración, que es la adoración de la Santa Cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo.
venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Ahora, después de haber recibido la Sagrada Comunión, pidámosle al Señor por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras para su Iglesia. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. La oración. Encomendémonos a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora, Salud de los Enfermos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los Enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad en estos momentos. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, ya que estamos en una prueba tremenda, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cantamos un canto a Nuestra Señora de los Dolores.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregado siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Envía, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Así, hermanos, hemos terminado nuestra celebración del Viernes Santo. Como una señal de luto, nuevamente se quitan los manteles del altar. Y el altar permanece desnudo hasta que mañana por la noche, madrugada del domingo, tengamos una nueva Eucaristía, que es el centro, la vida de la comunidad. Nuestra Eucaristía es nuestro alimento espiritual, nuestro alimento para nuestro camino, porque aquí somos peregrinos, vamos caminando, vamos de paso, vamos hacia nuestra patria definitiva, que es el cielo. Mientras peregrinamos por esta vida, la oración, las obras buenas, la palabra de Dios, los sacramentos y sobre todo el sacramento del amor, la Eucaristía, son el alimento para nuestro camino. Hoy, esta tarde, noche, permanecemos en señal de luto, con nuestro rosario del pésame desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Podemos acompañar a la Santísima Virgen María en sus dolores. Y el día de mañana, repito, por la tarde-noche, celebraremos a ese Cristo glorioso, resucitado, vivo, presente en medio de su Iglesia, que sigue iluminando y sigue guiando a su Iglesia. Pero en casita, esta tarde, noche, recemos el Santo Rosario. Es la mejor oración a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Acompañémosla en sus dolores.